acepto la renuncia del secretario de Hacienda, a quien le agradezco por su colaboración, por su apoyo, y lo respeto. Y he decidido que lo sustituya, he decidido nombrar Arturo Herrera. Él venía desempeñando el cargo de subsecretario de Hacienda, de modo que es un ascenso, es un relevo que estamos llevando a cabo para continuar adelante y para que la economía esté siempre al servicio de los ciudadanos, al servicio del pueblo. No se trata de crecer por crecer, se trata de que haya más crecimiento económico, pero también que haya bienestar. En pocas palabras, que haya desarrollo, no solo crecimiento de la economía. Y Arturo Herrera, pues es el que va a hacerse cargo de la Secretaría de Hacienda.